La vida es eterna cuando te das, sin condición. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Raiza Mendoza. Bienvenidos a Sin Condición. Hoy les traigo una historia de éxito y de lucha, dos procesos que van de la mano. A punta de trabajo y de esfuerzo, Anselmo Ruiz llegó a la cima. Empezó lavando platos hasta lograr el máximo galardón para un chef. Ganamos 4 estrellas, que lo llegué yo a llevar a obtener las 4 estrellas. Los invito a que me acompañen a conocer a Anselmo, un hombre a quien la vida le dio todo, amor, familia, fama, pero también le dio una enfermedad que lo privó de lo más importante, la salud. A mí me descubrieron el diabetes cuando tenía 19 años. Y eso me lo descubrieron en México. Cuando fui de vacaciones. A lo largo de este programa conoceremos a Anselmo, su vida, sus éxitos, sus caídas y sus trasplantes. También hablaremos acerca del avance de la ciencia en materia de trasplante de islotes. Lo sabemos, los latinos no vamos al médico hasta que nos enfermamos y después de intentar con remedios caseros. Si no funcionan, entonces es cuando vamos al hospital a ver al doctor. Anselmo no era la excepción. Cuando yo tenía 19 años, nunca iba al doctor o nunca me enfermaba. El malestar lo obligó a ir al doctor. Con tan solo abrirme la boca y que sacara la lengua, el olor me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes diabetes. ¿Y cuál fue mi reacción? Mi reacción es muerte, ¿no? Porque se me vino a la mente que yo recordé que un tío mío había muerto, o sea, de la diabetes. Pero yo no supe si fuera tipo 1 o tipo 2. En ese instante yo no sabía si era tipo 1 o tipo 2. Entonces ya me empezaron a dar pastilla al principio. Pero vieron que la pastilla no funcionaba. Entonces ya me empezaron a tratar con la insulina. Y vieron con la insulina así. Después me trataron de a poner pastilla y insulina. Pero básicamente vieron que la pastilla no me ayudaba. Solo era la insulina y ahí fue cuando me diagnosticaron que tenía la tipo 1. Anselmo nos comentó que no tenía síntomas, solo mucha sed y náuseas. Primeramente empecé con náusea y mi madre me decía que a lo mejor no me caía la comida ya. Siendo tan joven, no se imaginaba que los síntomas eran de una enfermedad muy seria. En su caso, es la diabetes tipo 1, que es común en los niños y adolescentes. La forma que Anselmo tiene no se puede prevenir por el momento. Es una enfermedad que no comprendemos muy bien. Cualquier persona la puede tener a cualquier edad. Es más frecuente en los niños y adolescentes, pero es algo que no comprendemos. Es el sistema inmunológico que de pronto se vuelve loco y empieza a atacar las células que producen insulina. Y por el momento no hay forma de prevenir eso. El sistema inmune las ataca como si fueran células malignas o virus, debilitando al organismo. Al principio no hay síntomas, pero a medida que avanza la enfermedad, las personas sienten náuseas, hambre y sed en exceso, ganas constantes de orinar, pérdida de peso y cansancio general. En los Estados Unidos hay más o menos 29 millones de pacientes con diabetes y el tipo 1 o el diabetes juvenil son más o menos 2 millones. Así que son menos del 10% de todos los diabéticos tienen el diabetes juvenil. La diabetes tipo 2 es la más común. Existen estudios que indican que manteniendo un peso adecuado, haciendo ejercicios y evitando comidas grasosas, podría prevenirse. El tipo 2, que se dice el diabetes de los adultos, una gran mayoría de esos pacientes tienen sobrepeso y pensamos que el sobrepeso, eliminar el sobrepeso o prevenir el sobrepeso podría prevenir la diabetes. Y la prevención, claro, sería de evitar todo sobrepeso, de hacer ejercicio regular y de tener una dieta sana, quiere decir no comer demasiada cosa frita, no demasiada grasa, y mantener
la colería a lo más bajo posible. No había forma que Anselmo supiera que tenía diabetes. La única manera era ir al médico y hacerse exámenes de sangre. Yo nunca me había enfermado, ni una gripa me daba o algo. Ya ves cómo está aquí el tiempo, cuando se viene el invierno y todo eso, la nieve y todo. Nunca me daba una gripa o algo. El tratamiento empezó de inmediato, porque la enfermedad estaba muy avanzada. Primero con pastillas y luego directamente inyectándose insulina. Lo primero que hizo Anselmo fue informarse. Estaba feliz con su vida y su trabajo en Chicago, así que siguió paso a paso el tratamiento indicado. Una diabetes tú la puedes controlar, tú la manejas como tú quieras. En cambio, un cáncer no. Un cáncer te come hasta que te lleva. Al inyectarle la insulina que el cuerpo no producía naturalmente, su salud mejoró. Se casó, tuvo hijos y llevaba una vida normal. Yo conocí a mi esposo yo vendiendo dulces. Yo le ayudaba a mi papá en México, en San Juan de los Lagos, Jalisco. La tradición era vender dulces y yo ahí conocí a mi esposo ofreciéndole dulces. Para el día siguiente él se venía para acá, para Estados Unidos. Entonces, al día siguiente salimos a tomar un café y ya fue como nos hicimos novios. Antes de los 2 años, Ana María y Anselmo se casaron. Él se tenía que aplicarse insulina, yo tenía que estar al pendiente de sus comidas, pero él no tomaba mucha conciencia sobre eso porque no sabía lo delicado que ese era el diabetes, hasta que ya empezó poco a poco ya estar sintiendo los efectos del diabetes. Como le decía el doctor, ahorita no sientes tú nada porque estás joven, pero va a llegar a un punto que tú vas a, si no te cuidas, va a llegar a un punto donde tú poco a poco vas a ir sintiendo los efectos. Qué difícil era hacer dieta cuando el trabajo de Anselmo era en la cocina, creando y probando los platillos que preparaba. Él tenía que probar toda la comida que él creaba, porque él era el chef, ¿se imagina? En un restaurante, o sea, él tenía que probar antes para que le dieran el ok, para ponerlo en el menú, porque él estaba a cargo de muchas personas. Toda la responsabilidad iba hacia él. Él tenía que ayudar a los demás cocineros y todo eso. Él tenía que decirles los pasos que tenían que seguir para que tuvieran el éxito que tenían en el restaurante. Un sueño hecho realidad. Anselmo, aquel muchacho mexicano que ayudaba en la cocina, logró las 4 estrellas para una de las cadenas de restaurantes más famosas de Chicago. Cuestión que es muy difícil tener 4 estrellas, porque son muy pocos los restaurantes, especialmente aquí en Chicago. Contados serán 3 o 4. Yo llegué lavando platos, que es como uno empieza. Pero a mí me motivaba ver todo eso, todos esos platillos, todas las decoraciones, las salsas. Miraba cómo cocinaban. Yo llevando las ollas o los platos lo más rápido que fuera para quedarme en la línea y mirar a todo aquello. Entonces tenía 38 años. Había sobrevivido a la diabetes por casi 20 años cuando le apareció la neuropatía, otra de las consecuencias de la diabetes. Empezó a cansarse. Incluso sus manos, o sea, se le empezaron aquí de sus huesitos. Él se agarraba así para sostenerse, porque le empezaban a doler sus piernas, que fue empezó su neuropatía, la que le empezó a él a dañar su organismo. Vamos a hacer una pausa y al volver hablaremos de lo que son las neuropatías diabéticas y cómo el trasplante las eliminó y mejoró la calidad de vida de Anselmo. Un trasplante es un regalo de vida de otra persona que va a vivir en ti.
Todos necesitamos un empujoncito. ¡Ayuda! Nunca sabes cuándo te tocará a ti. Tú también puedes ayudar. Dona vida. Gift of Hope está aquí para ayudarte. No estás solo. Las grandes hazañas se logran en equipo. Juntos podemos derrotar la adversidad. En equipo, así trabajamos en Give of Hope. Si eres donante de órganos y tejidos, ya hiciste tu parte. Give of Hope está aquí para ayudarte. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Sin Condición, un espacio educativo que le llega a ustedes gracias a Gift of Hope. Hoy le presentamos la historia de Anselmo, un chef de cocina a quien, como muchos hispanos, le tocó la difícil tarea de vivir con diabetes. Aprendí que si uno recibe un trasplante, le cambia a uno la vida. Después de años tratándose con insulina, comenzó a sentir debilidad y adormecimiento en los brazos y piernas. Eran los síntomas de la neuropatía diabética, a consecuencia de la diabetes. Aproximadamente la mitad de los diabéticos padecen de daños en los nervios. Los síntomas a menudo comienzan después de muchos años del diagnóstico de diabetes. Él empezó muy cansado, muy estresado. Empezó poco a poco a perder la sensibilidad en sus piernas. Incluso llegó a no poder caminar. Con todos estos síntomas, los médicos sugirieron ponerse en la lista de espera del programa de la Universidad de Illinois para un trasplante de páncreas. Él vino aquí con diabetes y ya tenía problemas con complicaciones de diabetes, como insuficiencia renal, y problemas con los ojos y problemas con los nervios que la diabetes puede atacar. A los pocos meses recibió su trasplante, pero desafortunadamente ya sus riñones estaban muy afectados y lo pusieron en diálisis. A veces con el trasplante de páncreas, si se lo hace bastante pronto, el riñón puede recuperar de la enfermedad de diabetes. Pero en su caso, desgraciadamente, él ya fue la insuficiencia renal, quiere decir que sus riñones pararon de funcionar y él necesitó diálisis y después más tarde un trasplante de riñón. Cuando tuve mi primer trasplante de páncreas en el 2009, ya mi riñón estaba fallando. Por lo general, en casos de la diabetes tipo 1, cuando el páncreas no produce insulina, se debe hacer el trasplante de páncreas y riñón al mismo tiempo. Pero en el caso de Anselmo, no ocurrió así. No me hicieron el trasplante al mismo tiempo porque yo no me puse en la lista para riñón y páncreas a la vez. Sino yo, cuando me puse en la lista, yo me puse nada más para páncreas. Porque en ese entonces, mis dos riñones estaban trabajando bien. Después se me fue deteriorando uno y me dejó de trabajar uno. Después se me fue deteriorando el otro. Lo que el trasplante de páncreas hace es que normaliza la glicemia, normaliza el azúcar en la sangre. Si se puede lograr de hacerlo durante un cierto tiempo, pues las complicaciones de la diabetes se pueden corregir. Pero en su caso, la enfermedad del riñón era demasiado avanzada. Y por eso él siguió a avanzar en la insuficiencia renal y terminó por tener un trasplante de riñón. Cuando me dieron el páncreas, pues se me fue la diabetes. Ya no tenía que usar insulina, ya no tenía que estarme picando 4 o 5 veces al día. Fue un cambio de vida diferente. Él, con su dolor y todo eso, él se le miraba su carita, de que él se sentía otro hombre nuevo, que no era el mismo Anselmo de más antes, que estaba ya decaído, que estaba triste, no. Era un hombre nuevo, un hombre
con muchas ganas de vivir, de lograr sus sueños. Y bendito sea Dios, fue algo maravilloso. No más agujas para la insulina. Así duró 3 años sin diabetes. Pero el problema renal continuaba. Así que mientras esperaba por sus riñones, tuvo que someterse a diálisis. Él estaba dispuesto a todo, por vivir, por estar con nosotros, por estar con sus hijas. Él era algo que para él no tenía nada que perder. O sea, él decía, yo, mientras caiga avances, o sea, yo quiero seguir viviendo. La familia es lo más importante, que estén contigo. En las buenas y en las malas. Porque si no tienes la familia, o si no tienes quién, por quién vivir, seguir viviendo, digamos, básicamente, pues ahí uno se deja morir. Su familia, su esposa y sus hijas, su profesión, le sobraban razones para seguir esperando a que apareciera un donante de riñón. Yo era compatible, pero mi esposo no quiso que yo fuese su donante, porque como tenemos nuestras dos niñas, bueno, ya ahorita ya son señoritas, pero estaban más chicas, estaban en la escuela. Entonces él decía, si tú vas a estar en el hospital y yo también, no, o sea, ¿quién te va a hacer cargo de las niñas y de mí? Dice, no quiero que seas mi donante. Y yo era compatible con él. 7 meses después llegó la llamada y Anselmo recibió un riñón de una persona generosa que falleció. Pero antes de partir, dejó su legado de vida al inscribirse como donante de órganos y tejidos. Qué hermoso saber que alguien va a morir para dar vida. Es algo maravilloso, porque gracias a esa persona, que Dios la tenga en el cielo, que sea hombre o sea mujer, no sé, es un ángel para nosotros, porque gracias a él está aquí mi esposa. Y yo se lo agradezco a Dios enormemente y a su familia, que le dé mucha tranquilidad, porque no se murió del todo. Está viviendo en mi esposo. Sí, es maravilloso. Una sola persona puede salvar, recuerda, 25 vidas donando sus órganos. Y yo, gracias a esa persona que se puso en donante de riñón, estoy con vida. Yo no era donante, yo tenía un horror, un miedo. Entonces, yo al ver a mi esposo con vida, de que gracias a Dios a un riñón, a un páncreas, mi esposo está vivo. Todo nuestro cuerpo sirve para dar vida a otras personas. Podemos salvar muchas vidas, o sea, con nuestro cuerpo. Entonces yo dije, no, yo voy a ser donante. Mucha gente que estuvieron conmigo, si mal no recuerdo, ya como 5 pacientes que ya han muerto. ¿Por qué? Unos porque por estar en espera de ese riñón que nunca llegó. Otros por no quererse poner en lista de espera. Hay pocos tratamientos de medicina que tienen tanto éxito como un trasplante. Aunque no sea un tratamiento perfecto y aunque el paciente tiene que tomar los medicamentos, pues simplemente sabiendo que hay una esperanza, que hay una posibilidad que se pueda tratar la enfermedad de la diabetes diferente de lo que lo hacemos hoy, eso le da vida a los pacientes. Como lo digo en cada programa, edúquese. Un trasplante de órganos es una alternativa que ofrece muy buenos resultados, pero necesitamos donantes. Los órganos que hay, como a veces decimos, los que están arriba saben que no los necesitamos aquí, que no se lo tienen que llevar allá arriba. Y sí, claro, toda persona tiene que tomar una decisión si quisiera ser un donante o no. Y yo pienso que la respuesta es bastante clara, que cada uno que pueda, que debe quedar. Porque se puede salvar muchas vidas con la donación, no solamente para la diabetes, pero para muchas otras enfermedades. No estamos pidiendo que usted regale nada en vida, sino que cuando se vaya, cuando haya cumplido su misión en este mundo, done sus órganos para que personas como Anselmo tengan una segunda oportunidad. Solo tengo 47 años.
tengo mucha vida por delante. Quédense con nosotros. En un momento hablaremos del futuro de Anselmo, quien ahora se prepara para ser parte de un programa experimental que se conoce como trasplante de islotes de células madres. Ya tenemos pacientes que están llegando ya 10 años después del trasplante sin inyectarse insulina, que ya no, ni se dan cuenta que tienen diabetes. Gift of Hope está en la comunidad. Hoy tenemos más respuestas. We are hope. Sabíamos de la donación de órganos. Y ahora vamos al primer lugar de encuentro. Ayudando a los niños. Ayudando a los estudiantes. Voy a nombrar las becas que vamos a dar este año. Ayudando a los padres y familias. Gift of Hope está aquí para ayudarte. Dame mi pelota. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo? Él no escucha. Él no habla. Pero tiene una vida gracias a un donante que le dio su corazón. Tú también puedes regalar vida. Inscríbete hoy como donante y habla con tu familia. Gift of Hope está aquí para ayudarte. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos compartiendo la historia de Anselmo, un chef de Chicago que logró el máximo galardón que puede recibir un cocinero, pero a quien la diabetes obligó a recibir varios trasplantes. Un páncreas, luego un riñón y finalmente otro páncreas. Esto no es lo que normalmente ocurre, como le explica el doctor Oberholzer. Una vez que un paciente empieza la diálisis, es muy difícil de mantener un órgano o un trasplante. Y aunque estamos intentando de encontrar un riñón lo más pronto posible, pues él perdió el trasplante de páncreas y tenía que inyectarse otra vez la insulina. Se intentó de nuevo con otro trasplante de páncreas, pero el cuerpo lo rechazó. Una de la parte de trasplante más difícil a controlar es de saber cuánta inmunosupresión necesita un paciente, cuánto es demasiado y cuánto es demasiado poco. Ahora el riñón funciona, pero ahora él tiene esperanza de tener otro tipo de trasplante para curar su diabetes. En su caso, no se recomienda otro trasplante de páncreas, sino más bien un trasplante de islotes o células vivas del páncreas, que es un procedimiento muy exitoso, pero que todavía está en la fase experimental en la Universidad de Illinois, en espera de aprobación. En vez de trasplantar el órgano entero del páncreas, se pueden extraer las células del páncreas con un procedimiento que se llama aislamiento de islotes. Los islotes son un grupo de células en el páncreas que producen insulina. Se sacan esos islotes del páncreas y se trasplantan en el páncreas del diabético. Es una tecnología que aquí la tenemos en la Universidad de Illinois y en otros 5 o 6 centros en los Estados Unidos. Es un procedimiento todavía experimental. Y para obtener un trasplante de islotes, pues hay que ser parte de un ensayo clínico. Por fortuna, ese ensayo ya está llegando al final y una vez que concluya y sea aprobado, podrá ser utilizado para todos los pacientes que lo requieran. El futuro de Anselmo es o de participar en ese ensayo clínico o esperar hasta que el ensayo clínico ya se concluye y que ya podemos ir y pedir la licencia para hacerlo de forma como un tratamiento médico aceptado
y cubierto por los seguros. Ya tenemos pacientes que están llegando ya 10 años después del trasplante sin inyectarse insulina, que ya no, ni se dan cuenta que tienen diabetes. Pero como todo tratamiento, este tiene sus limitaciones. Uno de los límites del trasplante de islot es la cantidad de células que podemos trasplantar. Cada uno de los trasplantes que Anselmo ha recibido han cumplido con el propósito de mantenerlo vivo. Solo tengo 47 años. Tengo mucha vida por delante y tengo mucho que aprender de todo lo que aprendí de la vida. Anselmo quiere vivir para él y su familia y continuar desarrollando ese maravilloso talento para crear recetas para el disfrute de todos. Yo no me quiero llevar todas estas salsas que tengo en mi mente. Si me las llevo, ¿qué me va a pasar? Me voy a ahogar. Y nosotros tampoco queremos que se las lleve. Hoy, con la historia de Anselmo, queremos recordarles que la ciencia y los médicos están haciendo su parte, pero sin donantes, sin órganos para trasplantar, no es posible prestar ese enorme servicio que significa salvar vidas. Gracias, amigos, por permitirnos llegar a sus hogares. Y recuerden, Gift of Hope está aquí para ayudarte. Sean donantes, pónganse de donantes, por favor. Simplemente recuerden, usted, el día de mañana, puede salvar 25 vidas con tan solo donar sus órganos.